¿Qué pasa, Benita? Muy buenas a todos, estamos ahora aquí nuevamente en una serie para el canal, en un nuevo capítulo para el canal. Estamos con Resident Evil 7. Antes de nada, chavales, como siempre, me gusta tener unas breves palabritas antes de empezar una nueva serie. Y sobre todo en esta más en especial, porque llevo bastante tiempo sin subir vídeo. No preocuparos que dentro de poquito, supongo que a lo largo de esta semana, o el prontito, voy a decir prontito, vamos a subir un infoblog donde os voy a comentar cómo vamos a enfocar a partir de ahora el canal, cómo vamos a llevar la serie del canal. Pero bueno, no me quiero explayar, eso lo haremos en un infoblog. Vamos a centrarnos en Resident Evil 7, nueva obra de Capcom. Digo obra porque todavía, sé que tiene críticas, buenas críticas, aparte gracias a mi amigo Alejandro. Pero bueno, me gusta vivirlo, me gusta, yo también que soy muy crítico, o sea, yo, para convencerme mucho de un juego tiene que ser un juego muy top. Y bueno, me quiero poner a prueba con este juego, tanto de miedo que ya lo jugamos en la beta, no sé si lo recordáis, aquí abajo en la descripción vais a tener el vídeo. Y bueno, lo pasamos bastante bien, espero que el juego sea bastante bien. No sé si va a seguir la misma escala que los antiguos Resident Evil, espero que como el 4, el 5, el 6 no sea, porque esos Resident Evil para mí no me gustan. Pero este sí que es verdad que es algo novedoso, ya que tenemos en primera persona. Creo que va a ser más terrorífico. Y bueno, me voy a dejar de hablar, tío. Resident Evil 7, este juego, como he dicho, ya hace tiempo que salió. Y muchos de ustedes seguramente ya lo habréis jugado, ya lo habréis gozado, habréis pasado miedo, no habréis pasado miedo, sabréis mil finales. Pero bueno, vamos a subir este juego después de tanto tiempo para disfrutarlo. Así todos disfrutáis como yo me hago pipí y popo. Vamos a empezar, chavales, sí que sí. Nueva partida, vamos a centrarnos ya a ver qué nos depara esta obra maestra de Capcom. Vale, parece ser que solo se puede jugar en... O sea, solo se puede jugar en fácil y en normal. Vale, pues nada, aquí, evidentemente, en normal. Te pondremos a prueba. A ver. Bueno, antes que nada, el toque maestro. Aunque no me veáis muy bien, pero bueno, ahora sí, más o menos. Guapo. Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Debería, pero solo te pido que si encuentras esto, no te metas. Joder, tío, una intro que ha tenido su parte bonita y su parte fea, ¿sabes? Uf, pelitos de punta, chaval. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Estamos llamando a alguien? Hola. Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, no, estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Luisiana. Quizá me han pasado 3 años. Lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Vale, supuestamente Mia, nuestra mujer o nuestra novia. Vale, mira, ya tenemos por aquí el control del personaje. Vale, parece ser que Mia se fue hace 3 años a ser como de niñera. Y desapareció completamente, tío. O sea, le vendió toda la moto al colega y no se ha dado cuenta, ¿sabes? No, hombre. Por cierto, se me ha olvidado poner los subtítulos. Me gusta jugar siempre con subtítulos, no sé por qué.
Vamos a ver si por aquí se puede cambiar. Supongo que sí. Sonido. Idioma, subtítulos. Vale. Venga. Pues nada, chavales, ya tenemos el control aquí de Ethan. Estamos aquí en medio de un bosque con nuestro pedazo de bólido. Y bueno, vamos a caminarnos. Bueno, yo creo que por aquí. Vale, mira, el L1 no sé por qué se cubre o no sé lo que hace. Vale, el triángulo, Emma, el de Mía. Emma, el impreso de tu mujer, Mía, quien ha estado desaparecida durante 3 años. Vale, guay. Vale, entonces, ven a buscarme, Granja Baker. Vale. Pues nada. Que me pica. Da igual. Vale, pues mira, correr. Uf. Objeto. Objetivo. Vale, encontrar a Mía. Este mapa es mucho de Resident Evil, ¿eh? Vale, aquí tenemos ya la mansión y ya me está empezando a dar mal rollo. A ver. Señores. Sí, por aquí. Vale, evidentemente no va a estar abierta. Tendré que hacer algo, darme, saltarme o yo qué sé. ¿Aló? Guau, tío, esto me recuerda a mí mucho a Outlast. Al principio. Y por cierto, una cosa que tengo que decir. Si este juego lo estáis escuchando con cascos, el sonido es bestial, ¿eh? Es que se escucha hasta las vallas moverse. Me gusta. Vale, aquí tenemos una furgoneta. Joder, ese huequito por ahí, tío, me está diciendo, venga, tío, pasa. Aquí tenemos cámara, florecitas. Y aquí hay algo. Vale, o sea, la furgoneta tampoco es que esté muy lograda. A ver, aquí tenemos los pomitos. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Caimanes de Cloaca, episodio 17. Propuesta de proyecto: nos colamos en una casa encantada en Luisiana. Únete a nosotros. Sí, pues se quedaron aquí a mitad, ¿sabes? Acepta su regalo. Bueno, pues mira, venimos aquí, buscamos a Mía, nos van a dar un regalito, todo perfecto. Por ahora, el juego gráficamente apunta bastante bien, ¿eh? A mí me está gustando bastante, ¿eh? ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Era un tío! Y yo aquí corriendo como Pedro por su casa, ¿sabes? ¡Hostia puta, tío! Joder, verá. Aquí ya se van a acabar las risas de los tonteros, ¿sabes? Joder, vaya puto mal rollo, colega. Joder, tío, ¿eso qué coño es, colega? Madre mía. Hola, cuervecitos. Pues de puta. Vale, esto... Se están dando aquí un festín los colegas. Joder, tío. O sea, esto de que tú vayas a una casa y te encuentres esto, como que no... A ver, para agacharte. Como que no, no es bonito, ¿sabes? Levantarse. Joder, aquí con las patitas de jamones. Todo rico. Joder, tío. Y eso que es de día y me ha asustado ya, ¿eh? Está súper lleno de fango, tío. Mira, el cuervo de Juego de Tronos, ¿sabes? Uf, uf. Creo recordar que esta... Joder, una vez que saltemos no hay vuelta atrás, ¿eh? Ah, voy a echarle pelotas. ¡No puedo subir! Vale, creo que recordar que esta mansión es la de la demo, ¿eh? Aquí tenemos un bolsito. ¿Eh? Carné de conducir. Hostia, carné de conducir mi chati.
Inventario. Ah, vale, guay. Vale. Bueno, pues eso de que el inventario esté bastante reducido me gusta. Porque eso significa de que no vamos a poder coger, pues, hinchadas de objetos, tío. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, ¿qué tenemos? Joder, tío, está un poquito demascarado el carnet de conducir, ¿no? No sé. Pues nada, chavales. Hasta aquí el vídeo, tío. Madre mía, tío. Aquí ya empieza la caca, tío. Aquí hay como una puerta, pero pasa está sellada. Bueno, yo creo que si nos sentamos aquí un ratito, tío. Hostia, pues no pensaba que se movía. Joder. Yo no sé, pero se escuchan muchos ruidos. Sí. Uf, eso está muy oscuro, ¿eh? Eso está muy oscurito, tío. Hay una lámpara. ¡Ah! ¿Y yo? ¿Que no enciende luz? ¡Joder! ¡No me dejéis más oscura! ¡Hostia puta, tío! O sea... ¡Joder! Con el pedazo de eso que hace fuera, tío. Ahí, coño. Cerramos. A mí siempre me gusta cerrar las puertas. No me gusta dejar nunca puertas abiertas. Madre mía, tío, que los cuadros. Es mucho, muy de. ¿He sido yo o ha sido arriba, tío? Vale, esto me acuerdo yo que se abría con una. Con una corta de estas, tío. Corta cadena. Vale, esto sí es el lugar de la demo. Lo que pasa, no sé si cambiará algo o no cambiará. Mira, aquí estaba el pucherito de la abuela. Que he hecho para mi amiga Elena. Ahí, de perita. Con sus cuquitas, que sé que le encantan. Esto, por ejemplo, no lo han cambiado. Aquí había algo. Puto, tío. Las fotos aquí son súper... súper molonas, ¿sabes? Sí, aquí como para echarte un vasito de agua. Que diga tú, hostia, pues tengo sed, tío. Joder, tío, estoy escuchando mucho ruido y no sé si son del juego, en mi propia imaginación, o no sé qué es. ¿Esto qué es, Dios? Sí, vamos. Aquí como para coger un par de frutas, ¿sabes? Hostia puta. La guarrada que tienen aquí hecha, tío. Mira, aquí tenemos un trozo de periódico. Más de 20 personas desaparecidas en 2 años. Pues una de ellas es mi novia. Vale, esto era... Joder, eso. Aquí está, tío. Digo, hay un puto reloj, tío, que es que esos relojes, no sé por qué, el típico que está en casa de las abuelas, me ponen muy nervioso, tío. Por ejemplo, esta foto está repetida. Aquí había muñecas. Ah, pues no. Aquí creo recordar que en la demo había muñecas, tío. Bueno, antes de seguir por ahí, caí ya en esa habitación, ya recuerdo que había cositas. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí arriba. Joder. Allá con los cuadros, tío. Era la trampilla, pero bueno, todavía no me interesa abrirla. ¿Eso qué es? Ah, guay, tío. O sea, ¿este es el método de guardado? Correcto, tío, pues es muy original, ¿eh? Es muy parecido al 1. No sé, o a los primeros Resident Evil. No sé si os acordáis que teníamos que coger la cinta. La cinta de tinta para grabar. Bueno, mira, hablando de cinta, tío, aquí tenemos una cinta de vídeo, ¿sabes? Que teníamos que coger la cinta para grabar. Y bueno, este en verdad es muy parecido. Lo que pasa es que digo que era un rollo tener que encontrar la cinta. Por cierto, vamos a ver si le damos aquí. Que yo creo que no. No funciona. Vale, joder, tío, esto, el momento este de bajar. Raya, ¿eh? Estos libritos, por ejemplo, se pueden coger. Eso de que abra la puerta a mitad, tío.
Venga, cierra. Ay, de perita. Joder. Bueno, aquí tenemos una foto súper sexy. Bueno, a mí no me parece sexy, tío. Yo estoy cagado ahora mismo. Aquí se ven las patitas. Se ve un hombre, creo que de... El hombro de un hombre, no sé. Vale, y esto sí, por ejemplo, es muy... Esto era igual, creo, de sus fusibles. Si vamos a tocar piano, no creo que se ponga a tocar el piano, tío. Claro, tío, ya me extrañaba a mí, tío. Digo, no creo que se vaya a poner a tocar piano con lo que tiene. Vale, aquí hay algo. Vale, parece una celda. Vale, aquí el vídeo, supongo... No, supongo no, que es para ver la película. Joder, estoy súper nervioso, tío. ¿1 de junio? Uf, estamos a 12, creo, tío. Menos mal. Coño. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace 2 putos años. Yo no hago doblaje. Bueno, pues parece ser que estamos... Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Vale, tío, o sea, por lo menos cortarlo, ¿sabes? Que estoy aquí detrás de ustedes. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Joder, eso ya se está moviendo solo y eso no me está haciendo nada de gracia. ¡Otro antro lleno de mierda! ¿Contento? Perfecto. Sí, usted entra contento que verá tú... Joder. Se ve como borroso. ¿Ya grabamos? ¿No? Vale, vamos. Se ve rarito, tío. Verá tú que nos van a venir por la espalda, tío. Nos van a matar. Está cerrado. Ah, abierta. Tú primero. Eres un maestro, mi hermano. Bueno, ¿en qué tubo estamos? Madre mía. ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Vale. ¡Oh! Esta puerta no se puede cerrar, ¿eh? Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? ¿Por qué no se puede cerrar la puerta? ¡Acércate a mí! ¿Cuál es la ¡pégate historia, a mí! André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto vamos, lleva tío? Esto abandonado? 3 años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Está cerrada, tío. Una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Margaret Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Eso es, tío. Propuesta de proyecto. Un documental de diseño que pertenece al equipo que realiza el programa Caimanes de Cloaca. Esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? Joder. ¿André? ¡André! ¡André! Clancy, ¿has visto a André? Fantasmas en el pantano. Vale, parece ser que André ha dicho, mira, tío, yo me voy de aquí, ¿sabes? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Ahora da mucho más rollo cuando esto está oscuro. ¿Un buen cámara como tú, Clancy? Pégate a mí. Joder. Ahora sí está la muñeca, seguro. Ah, pues no. Joder. Menos mal que tengo memoria de PI y hay cosas que no me acuerdo, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Joder. ¡Abre ya, tío! ¡André! ¿Dónde estará? ¡Corre! ¡Métete! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta!
¡Tierra! ¿Dónde estás? Joder. Aquí sigue faltando el fusible. Ahora me voy a poner a tocar piano. Joder, esto de dejar puertas abiertas, tío, me enervan. ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Parece ser la familia que mencionó a André. Nos tiramos a tomar por culo. Mira la perla negra, tío. Pero bueno, tío, sé que sí. Vámonos. Joder. No se puede empujar ni nada, ¿no? Uf. Tú primero. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Claro que sí, tío. Ole tus cojones, chaval. Tú primero. Claro que sí, hombre, no, yo bajo porque el juego me va a obligar, pero vamos, que si yo soy ahí, se baja primero. Claro, me dice a mí, bueno, baja tú, que quiero un planito, claro que sí, tío. Anda, anda. A ver. Venga, y ahora aquí habrá alguien y me pegará un surprise, motherfucker. Pero que eres una maricona, ¿eh? Tú eres una maricona. Pues nada, tío, pero baja. Tengo miedo. ¡Mira, Andrés! ¿Está volando? Madre mía. ¡Oh! 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 ¡Eh, eh! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Ahora pone fin del juego. Dios. Hostia, vaya foto. Vale. Ahora estamos con Ethan. Y supongo que tenemos que bajar. No, supongo no, seguro. Joder. Pero es que... ¿Por qué se escuchan esos ruidos? Ah, vale, de acuerdo. Joder. Y ahora sí tengo que bajar yo primero, ¿sabes? ¡Andrés! Venga, tío, vamos a echarle pelota, macho. Es que tenemos que bajar. Joder, tío, llevo unos 20 minutos de juego, tío, y ya me está dando un marrón. ¡No, no, 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 no! Joder. ¿Sabes qué significa eso, no? Que no podemos subir. Que lo que os estaba contando, tío, llevo 10 minutos de juego, 20 minutos, no sé cuánto llevo, y me está dando un mal rollo. Esto, por ejemplo, vosotros residen... No pasaba, tío. ¿Agua? ¿Puedes nadar? Joder, tengo una sensación. Tengo una sensación de que me están persiguiendo, tío. Ah, mira, sí. Joder. Menos mal que hay luces, tío. Ahora se apagará la luz, ¿sabéis? Y me pondrá toda oscura. Hay pompas. ¿Quién está abajo aquí respirando? ¡Oh! ¡Eh! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Aquí he pescado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Tierra firme! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hijo de...! ¡Oh! ¡Has tenido un mal día! ¡Andrés! ¡Oh! ¡Pobre Andrés! ¡Joder! ¡Uf! Hostia, tío, sí que hay fotos aquí, ¿no?
Joder. Cierra, tío. En todos los juegos de miedo siempre hay alcantarillas, siempre hay cloaquitas, siempre hay cositas de estas, tío. Hostia mía, que es André. Joder, yo que iba a decir, mira qué fotito más bonita, tío, una pareja con sus niños. Y el hijo aquí desperdigado. Vale, aparece una celda. Con mucha luz. Está guardando, eso no me gusta nada. Mía. Sinceramente no creo que sea mía, la verdad. La veo yo ahí muy acostadita, muy tranquilita, ¿sabes? Vale, y hay que partir las cadenas igual como con la... ¡Wow! ¿Es aquí? Corta cadenas. Vale, vamos a cortar ya mi chati. Ahí. A ver. Buah, tío, esto se va... Se va a levantar de perita, tío. Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Ethan. ¿Ethan? ¿Ethan? ¿Estás bien? Está bien, tío. ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Cari? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Espérate, Gary. Espérate, porque esto me está ya volviendo un poquito loco, ¿sabes? Mira, aquí le... La caja de su cosita. ¿Qué papá, tío? Vale, aquí hay un documento, un momentito. Vale, aparecen listas. Pone Ben Dead, que es muerto. ¿Transformado? Esto no me está gustando nada. Esta yo creo que es la lista de las 20 personas esas que aparecían en el periódico. ¿A dónde me llevas? Oh, a un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida 3 años. Cari, ¿que te la monta con otro? Que no pasa nada. ¿Han pasado 3 años? Esta me está dando un mal rollo que te cagas. Sí, sí. Está haciendo el cañonecito así, ¿sabes? ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Sí, pero no sé. Creo que es por aquí. No te veo en 3 años, no me das un besito, no me das un abrazo, no me dices, Cari, te he echado de menos. No me está gustando nada esto, ¿eh? Está teniendo... Son bolsas. Mira, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Aquí las botas, tío. Bolsas. Mía, que dice que no me ha llamado. Eso es típico, ¿no? Que te pilla por la noche, dice, te viene tu novia y dice... Mía. ¿Por qué has llamado a mi amiga? Que yo no sigo, Cari, de verdad, que yo no sigo. Me traía comida por aquí. Me acuerdo. Pues estamos en el mismo caso. Joder, esto es mucho de Outlast, ¿eh? Madre mía, mira. Vale. Aunque me veáis haciendo gracia y diciendo tonterías, tengo una tensión en el cuerpo. Tengo una sensación de que me están persiguiendo por la espalda, tío. Recuerdo esta habitación. Sí,
Sí, pues cierra primero. Aquí había otra puerta. Estoy seguro. Aquí, ¿no, Cari? Aquí no es. ¡No está! ¡No está! Pero no chilles. Vamos a ser una familia. Ahora que estás aquí. Oma. Aquí hay otra puerta. Estoy segura. ¿Qué te pasa? Mía. Tenemos que salir de aquí. Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo. No, tío. No empecé ya a separarlo. No me gusta esto nada. E001. Joder, señora. Madre mía, ¿cómo está la señora? Me dan mal rollo esos muñequitos. Porque hay dos. Uno soy yo y otro es ella. Esta es mía. Y este... O sea... No sé. ¡No! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Mía! ¡Mía! Sí que ¿por qué os separáis, tío? ¡Joder! Esto me da mucho mal rollo, ¿eh? Esto me da mucho mal rollo, tío. Esto de una escalerita súper oscura. Madre mía, por detrás no vendrá nadie, ¿no? Estoy escuchando llover. Joder, cierra. ¡Cierra! ¡Cierra, coño! ¡No cierra, tío! Ahora. Puta, tío. Esto sí que es de mucho Silent Hill PT, ¿eh? Vamos, muy igual. No habrá cobertura, supongo. Si no hay cobertura, ¿para qué lo pones, tío? Está guardando y cuando esto guarda no me gusta nada. Mapa de la casa de invitados. Vale. Mía. Que me digáis desconfiado y todo, tío, pero es que eso de tener la puerta abierta, tío, que yo sepa quién va a entrar y quién no. Prefiero tenerla cerrada. Medicamento normal. Cauteriza las heridas y acelera la regeneración celular para recuperar bastante salud. Vale. Oh, oh. ¿Están llamando a la puerta? ¡Otro! ¡Me está dando mucho medicamento! ¡No me gusta nada! ¡Joder! Hostia, el desván, tío. Es el desván, tú. Esta no se va a abrir. Si tengo que poner desván. Joder, 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 joder. ¡Coño! Me se ha abierto sin querer. Joder, qué puto mal rollo. ¿Así? ¡Hostia puta, tío! ¿Qué hace? ¡Hostia puta! ¿En serio, tío?
yo! ¡Hostia puta! ¡Puta loca! ¿Qué hace? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Pero puta loca, tío! ¡Pero Cari! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pero tío, que... ¿Cómo? ¿Tío, que me va a matar? ¿Qué te haces aquí? ¡Dios mío! ¡Cari! ¡Hostia puta! ¡No para de nada, reloj, que me mata! ¡Me va a matar! ¡Hostia puta, tío! ¡What the fuck! Puedo oírla. ¡Está poseída! Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí. ¡Sal de mí! ¡Mira! ¡Déjame en paz! ¡Joder, tío! Me lo merezco. ¿Qué demonios eres mía? ¡Coge el cuchillo y apuñálala, tío! ¡Medicamento! O sea, el método de cura... Supongo que será el método de cura... A ver, Cari, yo te voy a dejar ahí, ¿vale? Tú no te preocupes. ¡Que yo quiero salir por aquí! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Otra vez no! ¡Pero tío! ¡Pero Cari! ¡Yu, yu, yu, yu! ¡Algún tío que parece que tengo algo en la espalda! ¡Vete! ¡Corre! ¡Sí, tía! ¡Cari! ¡Cari, no te quiero hacer daño! ¡No, Cari! ¡Todos estamos muertos! ¡Uy, yu, yu, qué mal rollo, tío! ¡La puta más! ¡Cago en la puta! ¡Cari, me cago con Dios! ¡Esto por los 3 años! ¡Toma! ¡Hostia, ahora se ha puesto buena! Lo siento, Cari. Estábamos apurados, Cari. Te va a volver a levantar. Hostia, tío, mira la espalda, colega. ¿Por qué no coges el hacha, tío? ¡Ya era el teléfono, tío! ¿Por qué no coges el hacha y le cortas los bracitos, ¿sabes? Te vas a levantar, que sí, Cari. Joder. Ahora sí, ¿no? Buah, tío, se va a levantar y va a estar detrás mía seguro. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. El ático. Ve allí. Ahora. Vale, el ático es donde creo que hemos grabado, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mía, no! ¿Quiere ir por aquí? Se va a levantar, tío. Va a estar despierta seguro. Por esta ventana no puedo. ¿Qué no está? ¿Qué no está? ¿Aquí hay sangre? ¿Se ha movido? Madre mía, tío. Madre mía que está por aquí, ¿eh? Bueno, ya por lo menos tenemos el hacha. ¿Aquí hay algo? Joder, joder, joder. Joder, chaval. Hostia puta, tío. Encima se ve la manita como diciendo, sí, sí, que he escapado, ¿sabes? Vale. No sé ni dónde ir ya, tío. Hay un pescado, tío. No me voy a dar cuenta, macho. Vale, yo creo que voy a subir. Yo voy a subir, tío. Voy a grabar. ¡Ay, qué miedo, tío! Me da mucho miedo mirar para abajo, tío. Vale. Me ha dicho que vaya al ático y en el ático estoy. Supongo que tendremos que activar el botón. Pero bueno. Voy a grabar, tío. Voy a grabar primero, antes de nada.
Joder, vaya mal rollo, ¿eh? Vaya mal rollo. Y yo creo, chavales, que vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado. Tengo una tensión ahora mismo encima que no os la podéis creer ni ustedes. Yo me voy a agachar aquí. Y nada, chavales, espero, como siempre, que os haya gustado. Un fuerte abrazo, besazo. Y este juego, chavales, pinta maravilloso y caquitoso, te iba a decir. Espero, chavales, como siempre, que os haya gustado. Os espero en el siguiente capítulo. Y hasta la próxima.